Rescatar y proteger animales en malas condiciones o en peligro de extinción es el propósito de este refugio de animales ubicado en la Ruta de las Flores en Ahuachapán, específicamente en Hotel y Restaurante Alicante Apaneca. Este lugar se ha convertido en el hogar de una gran variedad de especies. Bueno, la idea de hacer el santuario y rescate de animales surgió hace alrededor de 9 años para protección, ya que nos dimos cuenta que había muchas en la zona y gente también nos preguntaba o nos traía animales y estaban en malas condiciones. Entonces decidimos tratar de hacer algún lugar para protegerlo, así donde pudiéramos recibir animales y ver cómo podíamos ayudarles a estos. Y se creó lo que es el santuario. Son más de 150 animales los que habitan este espacio. El área principal es el aviario, el cual ha sido construido acorde al hábitat natural y es embellecida por más de 30 aves de diferentes especies. Todos reciben un cuidado especial, como esta lorita que llegó lastimada, pero que ahora ya se encuentra en buenas condiciones. Vino, digamos, sin una caninita y sin el pico. Y gracias a Dios, poco a poco ha ido comiendo ella también y ahora se ambientó a las otras porque las otras le pican las semillas. 12 guacamayas, 16 loras, hay 2 pavos reales, 2 pichiches, un tucancito y hay 30 tortugas. Tenemos 2 tortuzas, un tepezcuintle, el cuyo hámster, tortuga africana. Y tenemos aquí la gata osonta, 2 monos arañas y el mono capuchino y las 2 avestruces. Según el propietario, este lugar cuenta con todos los permisos necesarios y usted puede recorrerlo por tan solo $5. Con imágenes de Marielos Román, Ricardo Grijalva para laprensagráfica.com.